alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero alabarte sin parar todos los días. El tiempo de la misericordia, el tiempo de detener, el tiempo para ser presente al Señor de la eternidad. Hermanos, tú eres el rey de mi vida. Qué tema tan especial. Y que el Señor le siga bendiciendo también a Santi este don hoy por acompañarnos. Y sobre todo con esta canción tan especial cuando estamos y hemos iniciado hoy el domingo de Ramos. Y viene muy bien la canción porque si recuerdan el viernes pasado hablábamos del Salmo 8. El viernes pasado les decía que pensáramos en ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú para el Señor? Para que te acuerdes de mí, ¿lo recuerdan? Pues también hoy el Señor nos habla del Rey. Entonces vamos a empezar una Semana Santa y hemos empezado ya con mucha, mucha fuerza, pero con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Hermanos, no quiero que sea una Semana Santa más, no, no. Desde el viernes les decía que nos preparáramos para este momento, para vivirla con el gozo, la alegría, la transformación, porque Él es el Rey, pero vamos a demostrarlo. Esta es una semana para la oración, así que si nos toca levantarnos más temprano a hacer las cosas para poder tener tiempo de ir a la celebración, hay que hacerlo. No hay excusa. Si nos invitan a las vigilias o hay que trasnochar un poco, hay que hacerlo. Si nos toca caminar, estar, lo vamos a hacer. Este es el reto. Vamos a demostrar que Él es el Rey, que es el Señor de tu vida, de la mía. Pero vamos a hacerlo de verdad, efectivo. Es más, si a tu casa en este día y esta semana está llegando la visita,
llegan personas a pasear, a estar en la casa, pues hay que decirles algo. Mira, bienvenida, bienvenido, qué alegría, excelente. Pero recuerda también que este es un hogar cristiano, católico. Y vamos a orar. Si de pronto tú no quieres, está muy bien. Entonces aquí está todo, está la casa, está la habitación, está la cocina, está todo dispuesto para recibirte. Pero, como un hogar cristiano, esta es nuestra celebración. Porque a veces le dicen a uno, padre, es que no pude, difícil, porque me llegó una visita y tenía que atenderlos. Muy bien, pero no es la excusa. Esta es la Semana Santa para el Señor. Si vienen, aquí está todo, está la casa dispuesta, se ha entregado todo, muy bien, perfecto. Y siéntanse acogidos en nuestra casa. Pero somos un hogar de oración. No vamos a faltar a las celebraciones, no vamos a faltar a aquellos momentos. Si nos quieren acompañar, bien. Si no está la casa y nosotros sí vamos. Porque aquí hay un hogar, hay una familia o hay una persona que es creyente. Si de pronto es al revés, estoy en un lugar o he ido o allí como que no les gusta mucho la oración o los que vinieron, pues lo siento, yo sí. Entonces eso es decir que el Señor es el Rey. Espero que ya estemos todos bien confesados, que ya esta Semana Santa esté brillando, que incluso ya estén esas decisiones claras que tengo que tomar en la vida, de qué cosas debo de alejarme, qué cosas hay que organizar. Eso es que llevo tiempo sin confesarme, la unión libre que de pronto no ha estado por ahí, a veces que tengo que hacer el trámite para la nulidad matrimonial, acercarme más al Señor, que es que a veces como que yo sí oro, pero no. Tener mucho cuidado cuando vamos a las procesiones, vamos es a orar. Y si veo que alguien viene es como a charlar, a hablar, más bien entonces me voy a otro lugar, pero vamos a orar. O sea, esto es hacer que el Señor sea el Rey. Por eso te quiero invitar. Yo sé que ya has colocado en el chat las intenciones de este día. Muy bien, perfecto. Están en manos ya del Señor, que es amor y es misericordia. Pero a ti te estoy diciendo y te estoy invitando a esta celebración. De hecho, también, no solo que sea virtual, también que puedas ir a la parroquia. Ve a tu parroquia, por grande y esplendorosa, por sencilla que sea. En todas ellas se está celebrando el mismo misterio. Aquí, en nuestro canal de YouTube de la Arquidiócesis, como te vas a dar cuenta, hay una programación muy fuerte, pensada con todo el amor para ti en esta Semana Santa. Por eso te invito a que con nosotros hagas la oración, a que con nosotros participes en los momentos, pero también presencial en tu parroquia. Por eso he dicho que es una semana de mucha oración. Y hay que desgastarse y estar con el Señor, porque le decimos que Él es el Rey, que Él es todo. A ver, que se note que verdaderamente es el Rey. Por eso ya se está pasando. Pueden preguntar en nuestro WhatsApp la programación. En nuestro canal de YouTube estará pasando la programación para la Semana Santa. Una Semana Santa pensada desde los medios de comunicación de la arquidiócesis para que te puedas acercar a este que es nuestro Señor. También para que sea el Rey de nuestra vida. Entonces vamos a hacer las dos cosas. Lo presencial, que es fundamental y esencial. Es primero, primordial, asistir. Luego, si nos quieres acompañar, también vivirlo, estar aquí. Pero vamos a estar con el Señor, vamos a orar. Gracias de antemano por la oración que a lo largo de esta semana vas a hacer por nosotros. Los miembros que hacemos parte del canal de YouTube de la Arquidiócesis, de los medios de comunicación. Gracias también por tu ofrenda generosa. Que el Señor bendiga tu vida, que esta sea una semana de mucha, mucha, mucha alegría. Y entonces con estos sentimientos hoy que hemos empezado la Semana Santa, ¿cuál es la pregunta? Lo mismo hoy, como lo hacía la canción que bellamente nos interpretaba Santi. ¿De verdad el Señor va a ser el Rey de mi vida?
Y no solo por esta Semana Santa, de verdad es el Rey. ¿Y cómo vas a vivir ese reinado esta semana? A ver, ¿qué le vas a decir hoy al Señor? Por esas intenciones, por ese compromiso, vamos a orar nuestra coronilla. A ver, ¿de verdad es el Rey para ti? ¿Y cómo vas a vivir ese reinado hoy, esta semana con el Señor, que ya hoy hemos iniciado? Si de pronto, por distintas circunstancias, no pudiste asistir a la bendición de los ramos y demás, pues te invitamos a que asistas a la Eucaristía hoy también, que la puedas ver por nuestro canal. Pero ¿cómo va a ser el Rey? A ver, ¿cómo vamos a orar? Por eso ponte la camiseta, como cuando vamos a hacer deporte. ¿Cómo vamos a estar? A ver, ¿vamos a orar mucho? Sí. Este es el tiempo, sí. Si hay que madrugar, hay que madrugar. Si hay que trasnochar, hay que trasnochar. Vamos con toda. No hay excusa. No hay excusa. Es el tiempo para el Señor. A ver, vamos a ver qué Rey, de qué Rey estamos hablando. ¿A qué Rey le estamos diciendo que de verdad le amamos? Es el compromiso. Es el día de hoy a lo que te invito. Vamos. Porque recuerden que el viernes también les decía que empezábamos la semana de amor. Del amor del Señor. Del amor entregado, sacrificado, resucitado. Un amor nuevo, incondicional. Bañado con una sangre de amor. Por ti y por mí. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Antes de la bendición, recordar entonces la programación de Semana Santa que tiene nuestro canal. También la acción de gracias por sus oraciones, por su contribución económica. También desde ya ir anunciando y dejar a la expectativa la celebración para el Día de la Misericordia. Vamos a tener una programación especial, pero para eso quédense con nosotros, estén siempre aquí en nuestro canal de la Arquidiócesis de Manizales, el canal de YouTube, para la celebración del Día de la Misericordia, el Domingo de la Misericordia. Y hoy quiero pedirle al Señor que te bendiga y que te bendiga porque en tu corazón quieres que Él sea el Rey, y para que el Señor te dé la gracia que puedas demostrarle al Señor que es el Rey a lo largo de esta semana. Hay días que hay que ir al trabajo, pero otros días estaremos libres. Vamos a orar. Que el Señor te ayude a vivir esta Semana Santa, pero a vivirla con entrañas de amor, de misericordia. Que el Señor y la gracia del Espíritu Santo lleguen a tu vida y que esta Semana Santa no sea una Semana Santa más, sea verdadera Semana Santa de amor y de encuentro con aquel que tanto me ama, aquel que responde a la pregunta del Salmo 8: ¿qué soy yo para que te acuerdes de mí? Y yo pueda sentir y experimentar que soy su hijo, su hija. Invito a todos a la oración. Esta Semana Santa es para todos. No hay excepción de personas. Nada. Todos. Todos tenemos cabida en el corazón del Señor, siempre y cuando nuestra oración sea sincera, nuestro corazón esté abierto sinceramente para Él. Vamos todos a la Semana Santa, vamos a orar, vamos a estar con el Señor. Ya lo hemos hecho hoy, ya hemos iniciado hoy, pero hay que orar mucho también lunes, martes y miércoles, porque recuerden que son días santos, por eso se dice lunes, martes, miércoles, santos. Y es el tiempo para aprovechar e ir al templo a la oración, es el tiempo para la confesión, es el tiempo para los retiros, es el tiempo para estar más con el Señor. Incluso el evangelio de cada día de estos tres días es muy especial porque tiene lo que nosotros hacemos, los pasos o representaciones, y con cada uno se puede hacer una oración muy profunda. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor a ti te regale una verdadera y auténtica Semana Santa, y que el Señor haga en ti su obra de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatados
el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que en esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria y nos redució por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor.